Muy buenas, otra vez a aquel que ve este vídeo. Volvemos al GTA 4, el gameplay que más, en el que más he tardado en todo este canal. Y espero que ahora el juego vaya bien. He tenido que quitar absolutamente todos los mods que había instalado en el juego porque me petaban demasiado el juego y se veía horrible. Por lo visto, los fotogramas tampoco se ven exactamente muy bien. Me pregunto si no será culpa de... Ay, llamada de Paqui, a Hey, ver. Nico, I got a line on this guy who can set me up with Yeah, bombs. what you want to, Trav? I'm thinking you're the kind of guy who might need one every now and then. Call me if you want me to hook you up. Thanks, Packy. That could be real useful. I'll call you if something comes up. Vale, lo que iba diciendo, me pregunto si el problema de los fotogramas no será por culpa de... del OBS, porque sinceramente, antes de haber puesto el juego, antes de, joder, no, antes de haber puesto el OBS a grabar, había puesto el juego y se veía bien, así que no sé qué está pasando, no sé si está pasando eso y por eso el juego se ve mal. En todo caso, pues nada, voy a tener que seguir jugando así. Con estos gráficos tal y como los vemos, lo siento mucho, pero bueno. Ya buscaré otro mod de gráfico que instalarle, aunque para lo que queda de juego quizás no hará ni falta. En fin, vámonos a la misión que está aquí cerca. A ver. A ver, a ver. Está por aquí. Vale, ya de por sí me voy a llevar esto. Ahí, por delante. Y bueno, espero que me dejen ir a la misión estando perseguido por la policía. Vale, aquí. Vale, en esta misión recuerdo que antes con el mod gráfico se veía fatal. Espero que ahora se vea al menos decente. O medio decente. Sí, vale, se ve medio decente, madre mía. Hey. It's not what it looks like. Okay? It's not like that. We talk. So do us all a favor and keep quiet. Sure. But Phil, and I don't mean to take advantage, but maybe I need help on time. Maybe I can give you a call. What do you mean? I mean, I need to find something out about someone. Maybe you can help. Are you fucking blackmailing me? No! I'm asking for a favor. Why do you think I put my neck on the line for you? Because I need help with something. You know, since you don't look like you're full of crap, how could I say no? Enough of this chit-chat. Come on, let's go. Madre mía, qué paranoico está el señor este. We're heading back up A through. ver, vámonos a la vieja mansión. Le acabo de empujar y, no, y le he interrumpido. Genial, esto ha sido gracioso. A ver, súbete al coche, venga. Vámonos ahí, a la vieja mansión. It's about time to pick up that H that my nephew's been sitting on. It's just been sitting there? Yeah, call it a cooling off period. We took it, but we don't know who was watching it beforehand. So you just left it with Frankie? Yeah, we put it in an isolated place. Hopefully any attention it was getting would be noticed. Frankie's one guy, he can disappear real easy if the feds show. Plus, he's a smart kid. He's related to my ex-wife, and she was smart enough to ruin my life with one lawsuit. So it's been long enough. You think we're going to be okay to pick it up? No trouble? Look, I don't ever assume something's gonna go down easy without any trouble. That's what keeps me alive and out of the pen. We'll see when we get there. As long as we don't see any helicopters, vans, suspicious gardeners talking into earpieces. If none of that's going on, then we're okay. Yeah, you fucking laugh. Laugh all you want. Vale. Vámonos a la misión. Está bastante cerca. Hombre, es la mansión está donde está el coche. A ver. Y vamos a ver cómo acaba la cosa. A ver, por aquí. Por aquí. Creo que estoy lo suficientemente cerca como para no tener que... Para no tener que hacer algún recorte en el vídeo. A ver. Si está justo aquí, al lado del Burger Shot este. A ver, aquí. Es en este... Ahí. Perfecto. Vale, Dios mío, los fotogramas son horribles. Me pregunto si cambiándole algo en los gráficos se mejora la cosa. A ver, si lo pongo todo en calidad alta. No, en calidad alta, he dicho. A ver,
Vale, le he dado a aplicar. Vale, se ve mejor. Parece que los fotogramas se vuelven mejor cuando hago un cambio gráfico. O sea, ni siquiera tiene que ser bajarle los gráficos o subirlos. O sea, simplemente hago un cambio gráfico y de repente esto se arregla. No sé qué le pasa a este juego, en serio. There you are. Frankie, you've been keeping your eyes open out here. You seen anyone snooping around? I ain't seen a soul, boss. No sé yo, pero acabo de oír un coche. Y tenía que estar bastante cerca. A ver. Vaya, las puertas de garaje tienen un problema de tembleque. Esto es un coche del FBI detrás. Ahí. Vale. Creo que el script ha salido un poco mal porque el coche ya estaba ahí antes de que llegaran los coches de policía. Ay, GTA y sus bugs. A ver, vámonos de aquí. Vale, a ver. Vale, tengo que seguir al coche este. No sé si disparar yo también o no, la verdad. De poder puedo, pero no creo que sea recomendable. Ay, maldita sea. Ah, no he podido adelantarle. A ver. Creo que es una de estas persecuciones scriptadas, sí. Sí, porque si no, no tomaría callejones de esta forma. Y no conduciría tan lento. A ver, este se va a estampar. Ahí. Vale, la persecución continúa. Y esto es otro coche de policía. ¡Dios mío! Con el coche de policía. ¿Esto qué ha sido? A ver, otra vez los fotogramas están raros. Vamos a ver si lo que decía es cierto. A ver, ahora esta vez vamos a aumentar los gráficos. Le doy a aplicar. Y sí, me parece que va menos petado. Como tengo que hacer esto con cada cinemática, la voy a llevar clara. En fin. Vale. Dios mío. Es esa estampado, pero bien. A ver, vámonos por aquí. A ver. ¿Hasta dónde va a ir y hasta dónde vamos a ir? Oye, ahí hay un coche de policía. Justo ahí escondido. Vale, los fotogramas vuelven a ir raro, creo. Ah, no sé qué le pasa a este juego, en serio. No pasa nada, vamos a intentar ignorar lo que está pasando. A ver. Ay, maldita sea. Vaya, se lo ha llevado el autobús. A ver, Dios mío, ¿qué ha pasado ahí? Wow. Wow. Vale, por aquí. A ver, ahora. Uy, casi se lo come el camión este. No, vale, el camión se lo ha cargado. Vale. Bien, ahora, ¿dónde vamos? Por este callejón. Vale, bien. A ver. Por aquí. Vale. Por aquí. Esto sí, si no tuviera estos fotogramas tan raros, se vería genial esta persecución. Uy, una llamada de Bell. A ver qué dice. Bell es el que está en el coche delante. A ver. Vale, lo ha estampado. Vale, voy a aprovechar de este momento de tranquilidad para ver si hay algo que pueda hacer o algo. A ver. Filtro de texturas, no sé. A lo mejor le bajo esto, no lo sé. ¿Qué más puedo probar a hacer? A ver, le doy definición. Yo qué sé. No tengo ni idea, sinceramente. Sincronización vertical. Esto no le va a gustar a mi gráfica, pero bueno. Vamos a ver. Obviamente, después de salir del menú pausa, sí que se ve bien. Pero luego, al cabo de un rato, se va petado el juego. No sé por qué. Frankie, Nico, grab the stuff from the trunk and follow me. I got a van we could use.
Vale. Vale, toca escapar de aquí. A ver, uno menos. Otro menos, vale. ¿Ahora dónde vamos? Vale, por aquí. Vale, un policía menos. Dos policías menos. Vale, ¿a dónde hay que ir, sinceramente? ¡Oh, Dios mío! ¿En serio tienen uno de estos también? A ver, ¿cómo? ¡Ah! ¿Por qué no me deja esconderme ahí? Ahí, detrás del coche. Vale, ¡oh, Dios mío! Mejor me vaya corriendo de aquí. Vale, a ver. Este me va a dar problemas. Vaya, creo que se ha muerto... Vaya, se ha muerto el Frankie. Vaya, vaya, pobrecico. A ver. Vale. Vale. Dios mío, estoy sin vida. Ay, eso... Eso va a ser lo más fastidioso. Bueno, no pasa nada. La furgoneta parece que está súper cerca. Vamos, muévete. Pues sí, vale, vámonos. Vámonos. A ver. Ahí, esta tiene que ser la furgoneta. Me parece que ahí hay un... A ver, no sé si podría darle al piloto. Bueno, mejor me monte en la furgoneta. Mejor me monto en la furgoneta y vayámonos de aquí que... Vale, tanto por ir persiguiendo me pone nervioso. Vale, vale. Vámonos de aquí. A pocos fotogramas, pero vámonos de aquí, joder. No, no hay forma de arreglar los FPS de este juego. A ver. Estoy por ponerlo todo en bajo. Vaya. Vale, a ver si esto funciona. Sí, esto funciona, vale. Justo a tiempo. Vale, bien. A ver, vamos a probar poner todo al mínimo. Madre mía. Ah, no, al mínimo he dicho. A ver, todo en bajo, ahí. Bajo, bajo y bajo. Y es que hasta, llegados a este punto, no sé qué hacer con este juego. A ver. Espero que así vaya a ir bien. Tampoco se nota mucho la diferencia de gráficos. Vale, ahora me salen como líneas raras en el en la pantalla. No sé si se va a ver con el... Creo que estas cosas no se veían con el OBS. Al menos espero que no. Así que quizás la grabación se vea mejor de lo que el juego se ve para mí ahora mismo. Pero bueno. A ver, ahí. Pensaba que podría arrancar esto del suelo. A ver. Bueno, los fotogramas siguen yendo mal, vale. No, no hay manera de mejorar este juego. Este juego está... Ay. Está que no quiere ir bien. Nice driving, Nico. We're gonna be able to shift this H for a lot of money. Might just keep the Pecorino family's head above water. See you around. I like sitting in traffic. At least it's better than my last date. Vale, misión cumplida. Creo que voy a dejar el vídeo ahí. Ya sé que una sola misión es poco, pero es que quiero averiguar algunas cosas para mejorar el juego. Que he tenido que desinstalarlo, volver a instalarlo y hacer un montón de cosas. Así que eso, en el próximo vídeo. Con suerte estará el juego mejor. En todo caso, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, gente.